Ya casi. Buenos días, con alegría, chicos. Ay, por cierto, este compré al final, ¿os acordáis que compré de esta marca de Frenzy? No sé si es Frenzy, creo que se llama. Uno como un perfume de estos de corporal, de esto que te lo puedes echar en el pelo y todo, es como una bruma de vainilla, así que para todo el pelo. Bueno, pues leí que es. O sea, que el perfume, que también tienen en Colonia, y cogí este, bueno, agua de perfume, y cogí este de lavanda, y huele muy bien, huele muy fresquito así, a lavanda, pero no huele mucho a lavanda, o sea, siento que sí, que huele a lavanda, pero no mucho. Me hubiese gustado que oliese más a lavanda, pero así rollo fresquito para el día a día está muy bien, así que bueno, por si lo queréis probar. Igual el de vainilla creo que me hubiese gustado más, pero sí. Pues nada, hemos estado, como ya sabéis, como cada jueves, que intentamos, llevamos el jueves, dos jueves sin ir, porque Fran, bueno, no sé si, sí, dos jueves sin ir, ahora estoy dudando, si solo uno, si después de pasado, porque el anterior sí fuimos, sí, el anterior sí fuimos, creo, solo llevamos uno sin ir. Bueno, el tema es que la semana pasada seguro no fuimos al golf. Entonces, bueno, pues a practicar golf, no a jugar al golf, a practicar el tiro, los tiros, porque todavía ni nos hemos metido en campo ni tenemos, vamos, aquí ya nos metamos el campo. Por cierto, me he quitado los anillos para jugar y ahora me siento más rara sin anillos, o sea, es que como que no sé, como que no me veo, como que no me veo sin anillos, chicos, ya sabéis. Y total, pues hemos ido. Hemos hecho un ratito súper bueno porque además es tan temprano, hace calor, pero no un calor excesivo, pero te da este sol de la mañana, del amanecer, que la verdad es que es súper bueno y no sé, se siente muy bien, que es como que te llena mucho. Y después nos vamos al centro de la ciudad, al Town Center, a desayunar nuestro zumito natural con nuestra tostada europea, que le llaman así, tostadita europea, al pan con crema, queso crema, porque no es mantequilla, y mermelada. Así que nada, chicos, eso, ya me he duchado, me he vestido, no me he maquillado, solo me pinto un poquito el labio para darle un poquito de color a la cara, pero no me he maquillado porque además me voy a poner la gorra ahora, así que, porque es que con este calor, de verdad, o sea, no solo con calor, sino que cuando sales a la calle el sol te está dando en la cara, no sé, como que me gusta ir con gorra y me libro de todas esas cosas, entras, sales, pero tú te das solazo en la cara. Total, que hoy quería dejarme la cara pues sin maquillaje. Aunque no, es que yo me maquillé. Que lo que me he hecho es una BB cream de estas. O sea, no me he hecho ni base de maquillaje. Pero bueno, ya sabéis que nada, ni el corrector de ojeras ni nada. Y los pelos así de aquella manera porque me voy a poner la coleta. Y me habéis preguntado por los parchecitos estos que tengo aquí, que si... ¿Qué me ha pasado? ¿Que si tengo algún problema en la oreja? Esto se llama auriculoterapia y es una, bueno, es una rama de la medicina tradicional china. Ya sabéis que yo estudié medicina tradicional china. Entonces, una de las ramas es esto, otra es la acupuntura y es también la musibución, o sea, las ventosas, o sea, tiene, dentro de la medicina tradicional china tiene varias ramas. Entonces, esta es una de ellas
Y bueno, no voy a meterme en profundidad, pero básicamente estos son unos parchecitos que tienen unos imanes chiquititos, unas bolitas que estimulan ciertos puntos de la oreja que corresponden a partes pues físicas o emocionales del cuerpo. Entonces, bueno, pues la tengo puesta para varias cosas. Así que sí, me la he puesto yo sola porque yo estudié y medicina tradicional china, entonces me la pongo yo. Así que sí, eso, ya he despejado vuestras dudas. Que me habéis preguntado mucho, sí que es verdad que llama la atención porque como está aquí en la oreja, al final se ven ahí los parchecitos, pero bueno. Eso, y qué os iba a decir, ah, y ahora me voy a poner a meditar. Voy a hacer la meditación ahora en la mañanita, que hay silencio absoluto, ahora después de haberme duchado, ahora estoy un momento más, ya medito y ya al lío porque tengo un montón de cosas que hacer. Así que, y eso que ayer no grabamos, pero ayer dejé, o sea, ayer fue un día, desde por la mañana hasta por la noche, literal, creo que eran como las 9:30 de la noche cuando me levanté del ordenador sin terminar, porque hoy me queda un poquito, pero intenté dejar todo el trabajo que tenía que hacer hoy, que quiero gestionármelo así para poder grabar mejor y los días que yo blogueo, pues sentir que no, que puedo estar tranquilamente hablando con vosotros, tranquilamente sacándoos, haciendo cosas así que os puedan gustar o no sé, como que cambiar un poco porque hay días en los que si me siento en el ordenador no me levanto, es que no siento que el blog pues es una chapuza. Entonces ayer dije, pues como hoy no voy a grabar, voy a trabajar en el ordenador. Fran y yo trabajamos y estuvimos ahí pipi pipi pipi, aunque nos quedan hoy cositas por hacer, pero el bruto más grande lo hicimos ayer, así que hoy vamos a estar un poquito más relajados. Igual a la tarde me apetece ir a la piscina con William. En fin, poder dedicarle un poquito más de tiempo y en la recta final de las vacaciones, de esa de la recta final del curso escolar, porque ya la semana que viene ya es la última semana y ya vacaciones. De hecho, aquí en Estados Unidos hay muchos estados en los que ya están de vacaciones. O sea, ¿cómo os quedáis? En mayo, bueno, nosotros cuando vivíamos en Arizona, en mayo ya estábamos de vac ya terminaba, ya empezó, o sea, en este mes ya empezaban las vacaciones, como el 20, 22 de mayo ya empezaban las vacaciones y se incorporan a finales de julio. Raro, pero así es. Y aquí en Arizona y aquí en Florida terminan el día 11 es el último día, pero van mediodía y casi prácticamente van tres niños al colegio porque es como mediodía, el último día y mucha gente se van a sus países, tal, así que casi nadie lleva, a no ser de que sea por mucha necesidad ese día al colegio a los niños, así que nosotros el viernes será el último día de William, el de Laia no, porque Elaya tiene exámenes el lunes, pero William en realidad a priori pensamos que bueno, que el viernes ya termina y es que un viernes pues ya fin de semana, ya vacaciones, ya verano, talala, ya fin de semana y tal, pero un lunes es como que viernes, sábado, domingo y ahora el lunes mediodía ya venga vacaciones, ¿no? Queda como raro, así que como todavía es pequeño, pues yo creo que ese día no lo vamos a llevar. Y además que es un poco así que no es mandatorio ir, así que no es obligatorio ir, así que bueno. Ya está. Y sí, y ya esto que me voy a meditar y luego seguimos hablando. Que creo que ya os he hecho un resumen de todo. Acabamos de llegar, chicos. De 19.99. ¿Qué dicen, mi amor? En los Marlins sí. venden esquidos. A $10 de paquete. ¿Qué es esquidos? Como los. ¿La pega de de colores? Sí. A ver. Que comemos en las películas. Ah, bueno, uy, qué blanco todo. Se ve todo muy blanco. Pero ya he ido a recoger a William, se nos ha ido la mañana. ¿Trabajar? ¿Salimos tarde del cole mañana? Como siempre. Y papi está haciendo la cena. No, es que tarda 3 hours. 3 hours. ¿3 hours en qué? Pues ya tiene la fiesta del cole. Ah, sí, mañana tienes fiesta aquí. Ea, 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 ea. Pues voy a buscarle un fiesta. Fiesta, ¿eh? Pues voy a buscar un looking. ¿Un looking de qué? Ah, tiene que llevar algo neón, ¿no? Sí. ¿Y dónde le vamos a buscar un? Ahora. Sí. Ea, siéntate a comer. Venga, petardo. Siéntate a comer. Ea, ea, ea. Un niño tiene coliflor y pollito. Venga, pavito.
Who Marlin? No, who. Go Marlin. Ah, go, has dicho who. No, he dicho go. ¿Ha dicho go? Sí. ¿En qué momento? Go, go Marlin. Bueno, voy a enseñar los paquetitos que me han llegado. Me pedí esta gorrita, ya sabéis, la tonta de las gorras. Está chula, ¿verdad? Bonita. Esta le gustaría a mi hermano. ¡Solo quiero flores! A ver cómo queda. Es que, no, es que esta no me la voy a, ni me la voy a probar porque resulta que esta es para llevarla con el pelo suelto. Esta no es de este tipo de gorras. Esta es para llevarla con el pelo, con el pelo suelto. Porque es de estas así. ¿Sabéis? Así grandota. A llevarla con el pelito suelto por aquí. ¿Con la coleta? ¿Eh? Sí, pues es sí, para llevarla. Papá, así. Voy a tirar el vaso si no lo pongo. Así. Mira, qué chula. Muy chula. Solo quiero tal. ¿Qué? Mucho bien, guapa. Tenía una roja que no tenía ninguna roja. Así. Además me tapan las orejitas, que siempre se me quedan las orejitas así para arriba. Me lo tapo. Pues me he cogido esto. Pero ahora me voy a recoger el pelo porque qué calor. Y después también me he cogido un anillero, porque es para los anillos, no es joyero. Porque como visteis el otro día, ya tengo un montón de anillos y los tengo todos abarrunturados y luego no sé dónde dejar. ¡Ea, qué guapo! Chiquillo, ¿quieres sentarte ya a comer? ¿Eh? ¿Qué es eso? Un joyero. ¿Es un joyero? Un anillero, para meter los anillos. Así. Y este es el único que encontré marrón, porque no me gustaba ni negro ni. Quería una así. ¿Te marrón. Gusta marrón? ¿No? Sí. Oye, yo sé cómo abrir. Mami, yo te lo puedo abrir. Sí. Aquí está el tesoro de los anillos. El tesoro de los anillos. Oye, tienes que apretarle aquí. ¡Pum! Claro, ahí se mete, se ponen así, por ejemplo. Y, pam, y lo metes ahí. Uy. Y después lo cierras. Sí. ¡Eh! Exactamente. No, no lo saques. Trae que este es el anillo del abo. ¿Qué es el abo? De Luisa. Marcelino. Pero yo no tengo. Claro. ¿Por qué? Porque sí. ¿Qué? Pues ya está, venga. ¿Aquí? Pues viene, entra un montón de anillos aquí. Pues pones así. Pero tienes millones. O millones. Millones. Yo creo que tengo para llenar esto, la verdad. Pero aquí pondré los que más me pongo. Y ya está. Listo. Ya podemos sentir el veranito, chicos. ¿Eh? Y vosotros también, ¿verdad? Voy a comer porque tengo obsesión. No sé si tengo algo verde porque me he comido lechuga. O sea, baby espinacas y siempre se me quedan y como no me veo, no sé cómo está el sol. Bueno, si tengo algo en los dientes, pues ya saben. Es que... Y... que tengo obsesión con los helados estos así de paleta de mandarina, o sea, de mandarina, así, no naranja, no, mandarina. Increíble, increíble lo que me gustan, porque es como un poquito más dulce que la mandarina. Entonces, ¡ah! Me encanta. Si no lo habéis probado, probarlo. Y nada, me voy a poner aquí un poquito mientras me lo como, porque hace una pequeña, hace calor, pero hace una pequeña brisita y como creo que va a llover ahora, ahora siempre llueve por las noches, por las tardes, ya sabéis, en época ya de esta época,
Floridiana llueve por las noches, por las tardes ya, ayer cayó una que lo subí a Instagram, Dios mío. Así que me pongo aquí. Oh, Dios santo. No sé si me veis. Ay. Esto es vida, chicos. 5 minutitos, más no, mientras me como el helado. Pero 5 minutitos que lo gozo. I need to just do it. Yeah. Let's go. Let's go. Okay. Y aquí es Big Barbara. Y aquí está la botella grande. Papá. Okay, so. We need to do this. Okay, okay. Starting now. We need to do something like this, but I cannot do it, so. No, never. No, yes, I can. Oh, I'm here! Okay, so we need to do that. We're not gonna do a cat flip like this. We need to make that fall. So
¡No! ¡Oh, wow! ¡Yes, one point! ¡Two points! ¡No! ¡No! Nos vamos, chicos, al target, para no variar. Porque mañana es la fiesta de fin de curso de Willy y tiene que llevar algo como neón, así de fiesta. Sí, en principio sí. Algo así como neón, a ver si hay algo, ¿no? Él tiene en casa un conjunto, el que se iba a poner ahora, que es como de deporte. De vicio, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, digo, a las malas es neón, ¿no? Amarillo chillón, sí. Amarillo chillón. Vamos a ver si vemos algo como más arregladito. Y sí, vamos a ver. Se ha faltado con alergia, ¿eh? Sí, sí, no sé qué le ha dado como alergia. Ahora, de repente. Pues nada. Vamos a ese paseíto. A ver qué encontramos. Julián está con alergia. Con una alergia. Bueno, voy a venir al Target y lo primero que he cogido es esta cremita, que ya se me ha gastado la otra que estaba usando, y voy a volver otra vez a esta, que me va muy bien, a ver qué tal. Hoy la música de copy, la música está a todo lo que da. A todo lo que da. Juliancito, ¿qué? ¿Qué? ¿Encontramos algo neón o no encontramos nada neón? Hemos encontrado este bañador neón, pero claro, no sé. Bañador, ¿no? Si encontramos otro conjunto. Claro. Yo digo que esto es neón y Fran dice que esto no es neón. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Que esto es neón o no es neón? Hombre, a ver, no es tan chillón como ese, pero yo creo que son tonos neones. Eso es neón. Bueno, sí, eso es ya muy neón. Eso es neón, esto es neón. Pues eso tiene. Esto es neón. Ya, ya. Ese me gusta más. Que este. ¿La pizza? Sí. Ay, yo no quiero. Esta sí. A ver, mírame. Esta está chula. Bueno, mi gente. Nota informativa. Me acabo de poner en mis días. Así que os podéis imaginar. Si hoy estaba yo como... Pero pensaba que iba a ser mañana, la verdad. No pensaba que hoy, pero estoy así que medio doblada. Total, que vamos al Duffy's a cenar porque pues ya son las 7:30 de la tarde y ya entre que llegamos ponemos a hacer cena y todas las cosas. Si no, no podemos ver el último capítulo de nuestra serie del momento, que está, os la super recomendamos, buenísima. Es que el actor, el protagonista, porque realmente es el protagonista, el actor protagonista. ¿Verdad? Porque el que hace de Abraham Lincoln muere. Obviamente. O sea, quiero decir que muere muy rápido en la serie. Que no es que hablen de la historia de Abraham Lincoln desde el personaje en sí. Entonces, el protagonista es el teniente. ¿Cómo es? Secretario de Defensa. Exacto, el secretario de guerra. De guerra, bueno, de guerra. Sí, le llaman secretario de guerra. Y. Departamento de guerra. Sí, el secretario del Departamento de Guerra. Y es el actor el que hace en la serie de Outlander del marido de Claire. En el futuro. Exacto. Qué lío. Bueno, en el presente. Así que. Y es actor. Que hace de y después hace de capitán inglés, exacto. Es más malo que la Kini. Exacto. Bueno, a mí es que ese actor me encanta. O sea, me parece que es un actorazo que no le han sacado el suficiente partido. Yo creo, o sea, es muy buen actor y hace cositas, pero creo que debería hacer muchísimo más. Muchísimo más, es brutal. Hombre, ya han dado protagonista en esta serie. Sí, 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 pues. Yo creo que es brutal, él nota, es que es buenísimo. Es que tiene un carisma. El papel de Outlander también es bastante importante, pasa que no es principal, claro, es de reparto. Sí. Y llega un punto que ya no sale más. Sí. Pero sí, de verdad que se merece. Me encanta ese actor. Entonces, bueno, pues hoy, pues la serie está súper chula, la verdad. Que es, como os hemos dicho, cuenta... Se llama La caza del asesino, o Manhunt. Sí. Y va sobre
la búsqueda del asesino de Abraham Lincoln. Y bueno, pues es brutal. Sí, es muy buena. Todo. Es una miniserie realmente porque está ambientada increíble. Sí, sí, brutal. Porque yo ya creo que esto termina así, ya es una miniserie. Sí, una miniserie. No, sé. No, no hay más. Exacto. Nada más, exacto. Entonces, pues hoy es el último capítulo. Hoy vemos el último capítulo. Y ya nos quedamos ahí como que tal. De hecho, hoy el último capítulo es el del juicio. Entonces, bueno, a ver qué tal. Estoy deseando. Cuando una serie me engancha tanto, es como que estoy deseando que llegue la noche para verla. Cuando no me motiva mucho, como que... Me llamo dos buenas series. Dos buenas seguida. Series. La de Constelación. No, tres. Constelación. Los tres cuerpos. Exacto. Y estas han sido bastante... No sé qué de los tres cuerpos. ¿Cómo el es misterio, la, el misterio de los tres cuerpos? Brutal también. O el problema. O el problema, exacto. También muy buena, muy buena. Muy buena y diferente. Sí. O sea... Eso, que era... Sí, es como que... Es como de extraterrestres, así por así decirlo, sí. Sí, pero no salen, o sea, como que, en fin, los extraterrestres como tal. Pero bueno, es de así, de ese rollo, si os gustan ese tipo de series. Pero tiene una, o sea, lo que es la historia de la serie es novedosa, por así decirlo. No es como algo que está, es que porque ya está todo creado. Es como que todo está creado. Lo malo de Constelación, que lo estoy pensando, estaba pensando, digo, ¿cómo acabo y eso? Es que han cancelado la serie. Ah, eso, Constelación, os digo, se queda abierta para mi... Fran dice que se puede dejar cerrada. Para mi gusto, no, hay muchas cosas. La serie está muy bien y la podían haber cerrado y puesto. Exacto. Si no hubieran puesto el último plano. Exacto. Pero porque lo dejaron así como para abrirlo, que encima descoloca muchísimo. El último plano descoloca tanto que ahora que está cancelada, para mí, no es una buena serie. Exacto. O sea, con ese final. Sí, es verdad. La serie en sí, tú la estás viendo y dices tú, ah, qué buena. Pero luego, pues, como sabes que no va a haber segunda temporada, que sí iba a haber. Sí, cuando ve el final de tu, no... ¿Y así se va a quedar? No puede ser, o sea, me miro que es un final que se les ha ido un poco la sí, pelota. Sí, va a ser, pero sí. Sí, es verdad. Es sobrante total. Sobra muchísimo. Lo han hecho en plan, lo voy a dejar ahí porque... Pero que no tiene sentido. Pero que no tiene sentido. Presionar por una segunda temporada, pero como se la han cancelado, ha quedado fatal. Sí. Pero bueno, va a verla porque no, a mí merece la pena verla. Entre... La serie en total es buenísima, quitando la última escena, quitando sí. Los 5 últimos segundos de la serie, el resto es buenísimo. Yo, entre que las series ahora les ha dado por sacar las temporadas 2 años o 3 años después, para empezar por ahí, o sea, que ves una serie y en una nueva temporada pasan 2 años, Dios mío, no, o sea, no, y después que muchas las cortan. O sea, estás viendo una serie... Una serie nueva, incluso aunque sea buenísima, que tenga un presupuesto altísimo, no se libra de que la pueda cancelar. De hecho, exacto. El misterio de los tres cuerpos ha sido renovado, pero de aquella manera. Sí. O sea, no lo han renovado en plan, guau. O sea, no va... Netflix dice, va a haber más capítulos. Que yo puedo entenderlo. No han dicho... O sea, está basado en novelas y hay como 3 novelas o 4... Y dicen como que a lo mejor se queda, lo que les ha dado Netflix de margen, a lo mejor se queda cortito para lo que tienen que contar, pero bueno, no sabemos cómo va a rematarse la serie, si va a ser una sola temporada más, o cómo va a ser, pero bueno. Bueno, el tema es que yo puedo entender, ¿no?, que las series ahora las hacen como películas, o más, una producción brutal, entonces, o sea, el presupuesto, pues si no ha superado... Para, o sea, lo que, para, por lo menos para recuperar lo que han invertido en la serie, es normal que no quieran seguir. Pero es que muchas veces, William, baja las piernas, cariño, baja las piernas, no puedes estar así. Pero muchas veces el tema de que paralicen así las series también hace que no, que la gente no las vea. O sea, porque hay veces que tú te enganchas en una serie cuando ya lleva 2 o 3 temporadas. O sea, no todo el mundo ve una serie en la primera temporada, mucha gente espera. Entonces, es un poco ahí, pues... La verdad que ahora mismo esa incertidumbre que tiene la plataforma de me va a cancelar, no me va a cancelar, es un poco rollo, da miedo empezar una serie y que cuando veas por la mitad de la serie te digan... Uy, ¿sabes cuál tenemos para ver? Ciclos. Sí, pero Ciclos todavía hay que ver... Ya, cada cuántos días hacen... Claro. Pero la de Ciclos... Una semana sale el capítulo. Sí, la de Ciclos está súper bien en creo Apple Plus. Creo que es la última temporada ya. A mí me encantó, así una sitcom inglesa, súper... Buena.
tranquilita, así, ¿sabes? De no pensar mucho, pero que quieren muchísimo a los protagonistas. Está muy guay, la verdad. Pues nada, chicos, vámonos ahora. Mira qué bonito está el cielo. Por allí. El protagonista está así, todo el rato poniéndose el labio. Sí. ¿Verdad? Sí. Sí, es verdad. Vámonos por estos caminos mayamenses. Es que dices tú, si hubiese aquí un tsunami se lleva todo, porque date cuenta que es que Florida es plano completamente, mira. Es que es todo línea recta. Llano, llano, llano. Los cielos son espectaculares. Y no se aprecia en cámara lo bonitos que son los cielos de Florida, la verdad. Maravilloso. ¿Sabes lo bueno ahora? Que tenemos 3 días para elegir serie. Ah, ya, claro, porque es fin de semana. Ya viene el sábado. De verdad. Y el domingo solemos ver, entonces tenemos hasta el domingo para elegir la próxima serie. William dice que cómo vamos a cenar si todavía es de día. Y es que ahora atardece antes, o sea, anochece antes. ¿Antes o más tarde? O sea, más tarde, perdón. Como a las 8:30, sí. Sí. Eso otro día cuando dijiste... Creo que va a llover. Dijiste tú, vamos a la playa cuando atardece, dijo Paco. Pues entonces vamos a ir a las 9 de la noche. Sí. Porque son las 7:40, a ver. No es que sea muy tarde. Bueno, muy pronto. Sí, exacto, muy. Mira, vamos a ver la fuente, que nunca nos hemos asomado ahí. ¿Te acuerdas que el otro día había un gatito bebé aquí debajo del coche? ¿Eh? Y estaban los chicos intentando rescatarlo. Los trabajadores de aquí del restaurante. Mira qué bonito. No, los chicos que trabajaban aquí en este restaurante. Qué bonito. Qué bonita la fuente. Oh. Vaya. Nos enteramos lo último de todo aquí, ¿eh? No nos enteramos de nada. No nos hemos enterado, no han dicho nada. Thank you, Weston. Oh. Nuestro último día de negocio aquí fue el día 28. Domingo 28 de abril. O sea, hace un mes ya que cerraron. Jolín. 10 años han estado. Jolín, ¿y por qué habrán cerrado? Tenemos que meternos en la aplicación de Nextdoor. Oh, a ver qué dice. Qué bárbaro. Pues no sé. ¿Al Ale House? ¿Al Ale House de aquí? ¿Al Ale House? No. Qué decepción. Yo quería una hamburguesita de aquí. Están muy ricas. Bueno, ya estamos en casa. Y mirad, este es el conjuntito para mañana, para la fiesta de neón. Qué chulada. No sé si os ha contado Fran porque he escuchado. ¿Lo has dicho? He enseñado el. No, no lo he contado. Vale. He enseñado el conjunto ahí. Que al final hemos comprado a Willy para mañana. Y... Esto está lleno de mijitas. ¿Qué ha pasado? Que. Se habrá hecho ahí un. Está tostado de aguacate. Exactamente, efectivamente. Se ha hecho la rubia. La tostada de aguacate ha dejado todo lleno de mijitas. Que nada, chicos, que no, ¿te vas a hacer la vena? No, ya no. Digo, para mañana, eso solo tiene que ser. Y se le echas con leche y ya, lo dejas allá en el frigorífico. Que nos hemos tenido que venir del restaurante, hemos ido a cenar a Bocas. Y William le dolió un montón la cabeza y nos hemos tenido que venir. Le ha dado un brote de alergia, pero, o sea, desde que salimos de aquí, para el Target ya estaba con la alergia, pero pensábamos que se iba a pasar, pero de tanto estorno a lo que sea, decía que le dolía la cabeza. Y encima, nos pusieron a nosotros de comer, que la verdad, para mi gusto estaba el empanado, hemos pedido milanesa, y estaba bastante tostada y aceitosa. Total, que después no salía el menú de William, y ya nosotros ya nos habíamos casi terminado nuestra comida y William llorando porque le dolía la cabeza y como, sé que le digo, oye, perdona a la chica, muy agradable. Esto dice, mira, se lo he devuelto a cocina porque estaba quemado. Y digo, bueno, William, ay, es que no puedo más, es que no sé cuánto. Cuando le sale, estaba el pollo crudo, o sea, cuando lo estaba
muy tostado, pero luego crudo por dentro y como chicloso. O sea, dice Fran, pruébalo. Y estaba duro, duro, duro. O sea, como rarísimo. Total, que al final es el menú de William. No nos lo han cobrado, pero coño, la experiencia. O sea, en fin, y el niño ahí llorando. Ay, que me duele la cabeza. O sea, que digo, mira, dame para llevar, que me lo llevo. Y nos lo comemos en casa. Porque es que mal. Total, que nada, chicos, que el pobrecito. O sea, yo es que cuando él se queja, como no se queja nunca, cuando él se queja, me preocupa muchísimo, porque es que no se queja nunca. O sea, le tiene que doler mucho para que él se queje. Entonces yo ya estaba súper agobiada, vamos. Pero bueno, ya está, se ha llegado aquí, le hemos dado esto de la alergia, se ha duchado y me he metido en la cama con él. No ha querido ni cenar. Yo creo que también estaba súper cansado. Sí, yo creo que estaba cansado. Pero de lo mismo. De tanto estornudar y el moqueo y no sé qué. Y se ha quedado enseguida dormidito. Me he quedado un rato con él ahí en la cama, vigilándolo. Pero ahora aparentemente está bien, así que bueno. El pobrecito mío. Uf, qué lástima. Total, que nada, chicos, pues eso. A ver, overnight. A ver, el overnight. Que le he dicho yo que eso, y ahora lleva porque chía. Alguien se lo ha dicho en YouTube. Ya le cree, pero a mí no. Yo se lo puedo tomar mucho. La hipotenusa. ¿No es sin chía? No, ese es con chía. Los que me mandaron son con chía, pero cómprate sin chía. Bueno, no sé, me mandaron dos cajas. Igual una de ellas es. Bueno, ya puedo comerlo, pero no. O sea, puedo, exacto. No te va a pasar nada. Que te comas un perrito de estos con chía. Todos los días. Tiene champiñones, cinnamon, vainilla. ¿Dónde pone que tiene? ¿Pone que tiene chía? Sí, se lo aviso ahí, ¿no? Porque tiene chía, sí. Ah, sí. Ay, es que aquí cada uno con sus taritas. Oye, este pijama no me gusta, es cortito, pero se me sube para arriba y me gusta que llegue hasta aquí. Que nada, chicos, que vamos al último capítulo de la serie ya, a las 10:20. Ya vamos tarde. Y nada, que ya sabéis, creo que es viernes para vosotros, si no me equivoco. Así que bueno, ya sabéis que nos podéis seguir en todas las redes sociales. El fin de semana, quiero bailar. Que igual no, que igual es para el lunes, no lo sé. Pero pues, bueno. Sí, puede ser. Dependiendo de cuando estéis viendo este vídeo. Que ya sabéis que en la cajita de información tenéis todas nuestras redes sociales, por si nos queréis seguir por allí. Para pues ver todo lo que estamos haciendo mientras tanto. Y también tenéis la web de WeSoul en la cajita de información con todas las cositas que tenemos en la web. Ya sabéis, cristales, velitas, joyería. Tenemos cosas monísimas, packs para purificar vuestras casitas y sentir todo muy zen, ¿eh? Así que pasaros velas, por la velas, bueno, super bien. Velas 100% naturales, con aceites esenciales 100% natural, todo, hasta la mecha, es de algodón orgánico. Con eso os digo todo. O sea, no vais a encontrar una vela de cera de soja más buena que esa, y natural. Así que, dicho esto, nos vemos mañana. Poned la cara. ¿Qué va? ¿Qué va?